Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un directo más del canal, chicos. Día domingo, se nos acabó el fin de semana, vaya F. Y bueno, estaremos entrando a una nueva semanita, chavales, la semana en donde seguramente se nos vaya a anunciar a Perséfone, ¿no? Tendremos el nuevo personaje, que no es sorpresa para nadie, el nuevo SS, que el día 2 seguramente nos lo estén anunciando. Y se nos acaba también el mes de febrero, amigos, el mes de la masacre. Prácticamente mañana se va febrero, así que, pues nada, espero hayan tenido un precioso febrero, el día del amor y la amistad, chavales. A todos, bienvenidos nuevamente, gracias por pasaros desde ya. Y a ver qué nos depara marzo, ¿no? El siguiente mes marzo, si no me equivoco. Así que, bienvenidos a todos, chavales. Hoy tenemos poquitas cosas. Tenemos una agenda menos apretada que la de la semana anterior, así que hoy toca ir de chill y de tranque, amigos. Hoy no toca hacer muchas cositas, sino que mucho PvP más que nada, creo. Así que bueno, vamos a ir haciendo esto mientras voy saludando, chavales, a todos los que se han pasado. Bienvenido, Sey, hermano, máquina, crack, número uno. Grande, gracias por pasarte, amigo. Aquarius también, qué grande, papu, bienvenido. Gabriel, bienvenido también, hermano, buenas, dice Leonardo, saludos también. Jesús, ¿qué tal, amigo? Bienvenido, un saludito, hermano. Paolo, el compi, bienvenido, Paolo, ¿qué tal? Buenas a todos, papos, dice, bienvenido, Paolo. Toca hacer el PvP en la cuenta de la parada, gente. Hay que ganar estrellitas, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy y mañana, porque mañana es último día. Así que tienen pocos días para subir al rango que quieren. Y nos dieron también las recompensas, chavales. No sé si se dieron cuenta, así que jeje. Espera, ¿esto es torneo eterno, verdad? Sí. Tiene toda la pinta de que es torneo eterno. Bienvenida, vale, la ballena más ballena de todo. Sense Awakening, COD. Bienvenida, un saludito. ¿Qué tal, Vlad? También bienvenido, hermano, un saludo. Hola, bienvenido. Ok, vamos a pegarle esta vaina. Creo que lo eliminamos. Hay que ganar dos, ¿no? Si no me equivoco. Vale, ese señor está muertísimo, pero vamos a pegarle una más para que no genere energía. Aunque bueno, le va a dar igual, supongo. Vale. Ok. Vale. Y vale. Me sirve, maravilloso. Tolkien, ¿qué tal, hermano? Llego bien para ver alimentarse a la llena de acá. Alimentarse, dice. Seguramente van a tocar un montón de legendarios y un montón de gente utilizando Saori, Yune, Himno Fiuke o Fiuko, Yune Saori, Saori, Yune, Himno Fiuko, Hashun, etc. Ya verás. Eso va a pasar en la cuenta de la parada. Ya veréis. Ok, focus a Kiki. Un poco F, la verdad, ¿eh? Creo que lo hizo automáticamente, así que... Ah, vale, no sé si está en auto. Bueno, no tiene pinta porque, claro, ha elegido... Nah, G, ¿eh? La tenemos, amigos, la tenemos. Esta partida la ganamos, ¿eh? Mira cómo aguanta Kiki, ¿eh? Terrible este señor. De hecho, se va a transformar, ¿no? Porque no tiene suficiente robo de vida. Vale, bien. Ay, a ver si acabamos con este infierno, amigos. Vale, perfecto. Me sirve. El Fénix me da igual, realmente. Pero Pisces me da miedo. No vaya a ser, se vuelva loco ese señorita. Ah, mira. Pues maravilloso. Pues maravilloso. ¿Qué les digo yo, amigos? Creo que le vamos a pegar esto a Pandy. Y le vamos a tirar otro básico a la niña de Pandy. Y otro básico más. A lo mejor las quemaduras las matan. Y así nuestra luna está. Ah, bueno, si fue la mataba. Ay, sobrevivió. Tenía árbol de resurrección. Bueno, está bien, se muere ya. Vale, nos quedan cuatro, chavales. Con cuatro más y ganamos G. De hecho, aquí Canon se funa a tres, ¿no? Puede ser, yo creo que sí. Y Atena se muere por quemadura. Espero no vaya por Atena este señor. Muy bien. Ah, bueno, ya está. GG. Nuevamente, bienvenido, Tolkien. Un saludo. ¿Qué tal, bro? Grande, grande ustedes, Aquarius. Qué grande soy. Felipe dice, bueno, ya llegué para el farmeo de los diamantes. Todavía no empezamos Galáctico. Ya iremos a Galáctico donde me van a farmear a mí bien sabroso, puercos.
Vais a ver cómo van a funar. Vale, 83 bajas tenemos. Qué poco, muy poco, la verdad. Pero no hay drama. A ver si nos toca a alguien de nivel bajito otra vez y podemos ganar la partida y no nos cuesta tanto. Sería muy bueno, la verdad. ¿Qué tal, Joker? Buenas, papu. Dice, Pompeo nos toca. Ok. De la Legión Omega o algo así. Bienvenido, puerquísimo. Jesse dice, puros equipos asquerosos en Galáctico. Totalmente. Espérate que se venga Persephone y conocerás lo verdaderamente asqueroso. Porque generalmente esa cosita se juega con sustain, pero muchísimo. No, ya empezamos. Así que me voy a rendir. Me da pereza, la verdad. Vale. No voy a luchar contra eso, la verdad, porque igual voy a perder. Excelior, ok. Nos toca contra él. La verdad que Perséfone, como claro, es un personaje de partidas más o menos medias largas. Se va a utilizar mucho en Galáctico, obviamente. Quizás con Dragón Divino, Ashun. La puerca de Yune con Saori. No sé. Himnos que seguramente. Bueno, no, porque aún no han salido las piezas. O depende, si la gente lo ha sacado y todavía le está renaciendo, pues más o menos se verá un poquito más, ¿no? Así que cositas así. Ok. Bueno, por lo menos no tiene a Yune, ¿no? Algo es algo. Vale. Creo matarle a Shune, creo yo, pero lo voy a matar a este señor. Uy, roto el canon, se quedó ahí. De hecho, me la podré cargar, me da igual canon, ahora que lo pienso. O sea, ya que le hemos. No, no se puede. Pega un golpecito. Ay, no, no se va a morir por este, por el coso este de Mu. Ojo sad, amigos. Claro, le va a poner escudo, bobo. No, what the fuck. Ay, no tiro básico, ¿verdad? Terrible. Mejor, mejor, mejor. Me sirve. Vale, va con todo, pero sé que va a quedar sin energía para Saori. Vale, paró el Fein. Voy a proteger a Orfeo esta vez. Vale, bien. Creo que voy a ir otra vez por Kano. Y ya depende de lo que haga este señor, pues le pego en la tercera ronda. En esta no, me da pereza. Bueno, se lo está pensando. Supongo que pensará a quién esconder en la timidez, ¿no? No, no voy a esconder a nadie. Ok, está bien, me sirve. Ok. Acá se alimenta de las pobres focas diamante, dice. No le pegues a Atena, puerco. Bueno, ya que le pegaste a Atena, pues le pegamos a Mu. A ver si somos capaces de matarlo. Uno, dos, tres, uno más. ¡Ay, qué linda es Luna! Me dio triple turno. Mira qué bonita. Salvada, amigos. Y es que, claro. Espera, ¿no le estaba leyendo a Tolkien? Las está llevando a la extinción, dice. Pues yo entro en esa definición, amigo. Porque me tocan puras ballenas, puro megalodón. No ballenas, megalodones. Bueno, vamos a entrar una más acá y nos rendimos, ¿no? Digo yo ya. Acá no, acá. Por si alguien tiene que ganar, pues ya le damos la victoria. Acá me tiras las 40 diarias, claro que sí, papu. Hay que hacer las diarias por Persephone. Bueno, te mandan todo lo que quieran, summons diario o link, lo hacemos a partir del miércoles. Así que sí. Parro dice, hola acá, por más que digas que eres malo, aprendemos mucho de verte jugar. Claro, es que se aprende de las cosas malas y de las cosas buenas. Por ahí me va a salir un destello de proeza. Pero full manqueadas. Buenas tech y no cualquiera llega a mirar. La verdad que es complicado, Jamire. Pero se intenta. Muchas gracias por la palabra. Por las palabras, Farro. Qué grande, amigo. Qué grande, papu. Qué grande, qué grande.
Black dice, hola puerco, feliz domingo, muchas gracias. Ya acabó el domingo para mí, feliz para ustedes el domingo, que creo que están ahí por la mitad, estarán a mediodía, yo ya aquí son las 10 de la noche, así que ya mi domingo ya pasó, gente, ha estado bueno, supongo. Así que muchas gracias igualmente, y igual para ustedes, chavales, feliz dominguito. Se viene el meta de 10 rondas por partida. Es, oh Dios, siempre se lo he dicho, ¿no? Siempre he mostrado mi sinceridad con las partidas largas. La verdad. Pero bueno, no sé, ya veremos. Ya veremos qué pasa. ¿Qué tal, Mew? También bienvenido, Bakura. Hermano, un saludo. ¿Cómo vamos? ¿Empezando? Empezando de tranqui, de chill. Bienvenidos a todos nuevamente, amigos. Soto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Aka, un saludito, hermano. Un saludito. ¿Qué tal el fin de puercos? ¿Ha ido bien o no ha ido bien? Vale. Ok, entonces, en primer lugar vamos a banear estas dos vainas. No, 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 no. Estas dos vainas y luego banear... No, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Estas dos y luego a Mew. La mariposa. Bueno, ahí me enfrenté a alguien que vi que su mariposa destrozó y luego pegó la mía. Me quedé sorprendido de lo que pegó mi mariposa. Si cargó un Thanatos full vida, amigos. Me quedé como, wow. What the fuck. Ok, dragón divino. Pero claro, él va a traer Orfeo. Y yo no tengo por detrás a nadie el dragón. Solo a Milo. ¿A quién pongo aquí? A Pisces. No tiene sentido llevar a Pisces. Ashun. Ah, no. Muy lento. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, Thanatos está baneado. No está baneado, Thanatos. Me falta un personaje, amigos. No sé cuál meter ahí. 16 segundos, acá 15, piénsalo. Bueno, la bestia. Vamos a meter esta cosa mientras. Así digo una burrada, ¿eh? Es que no tengo más. Un Doko, nada. Terrible. Un Hashon, nada. Así se va a ir el pececito. No sé, es que no sabía qué meter, sinceramente. Y a Radamantis no le va a meter ni de coña. Pobre. Ay, no. Sí va a tenerme Frost. Qué asco. Pero bueno, no hay drama. Estamos jodidos, Estamos jodidísimos. Pero ayudarme a decir jodidos. Re contra jodidos. Bueno, lo bueno es que no gasto energía, ¿no? Le voy a marcar al dragón, creo. ¿Qué onda? ¡Ay, no liberes, puerco! ¡Ay, terrible! Si lo vas a pegar poco ahora al dragón. Bueno, este señor simplemente va a tirar un básico ahora. Vamos a proteger a Thanatos, creo yo. Está bien. ¡Ay, que le dio la energía! Espérate como me meta una segunda... Mira, si me congela el dragón me rindo. Uy, vale. Bajar para esta cosa, ok. No le voy a hacer nada a ese dragón. Cosquillas. Cosquillas, cosquillas. Sí, terrible. Bueno. Hay que eliminar esta cosa, pero ¿cómo coño le elimino? Una pregunta. Voy a confiar en que algo va a quedar a rango de ejecución, ¿sabéis? Ay, terrible. Vale. No sé, voy a confiar en que Atenita algo... en que Pisces va a dejar algo... Ay, sí, se la acaba de congelar el marranísimo, bro. Ah, terrible. Esto no se gana, ¿eh? Esto no se gana. Y un poco F, la verdad. Vale. Bueno, Thanatos se va a liberar, así que... Vale. Ojo, se viene un Coffin. No, no se viene porque tiene 3 puntos. No venía como divino, ese fue mi error. Ay, me congeló al Bafica, no te la puedo creer, pa. Vale. Aguanta, aguanta, Camo Divino,
¿Aguanta Camus Divino? Digo, este... ¿Qué Camus Divino, coño? Este Shion. El problema es que está roto este escudo. Un poco sad, sí. Un poco sad, sí es. ¡Y si reventa esta! ¡Joder! Reventó a todos menos a este señor. Pero aquí va a detonar mi Thanatos otra vez. Nah, ya está complicada. Es que en la otra ronda comienza el sangrado, pero claro, es que no puedo. Ah, muy bien. Nada, complicadísimo, amigos. Qué pereza, la verdad. No le pongo el Akamu, así que F. Ya en legendario también, sí, hace un par de días, semanas creo que estamos en legendario. Pero no estamos jugando mucho, solo 3 diarias más o menos. Así que eso. Dura pelea. Hola, acá, ¿qué tal? ¿Cuál es el mínimo de Perséfone para PvE? Para PvE tienes que dejar las dos primeras al máximo y ya está. Si es para PvE, es que depende, porque claro, para PvP son las pasivas y para PvE las dos primeras, pero es que ya no vale tanto la pena para PvE, sinceramente. Le han nerfeado lo que hacía antes. Así que si todo aquel daño que hayas visto con Perséfone, con voces y esas cosas, y lo hace, pero no de manera tan exagerada. Así que yo, sinceramente, para PvE no la armaría. No la armaría para PvE. No siento que valga la pena para PvE. Si la vas a armar, mejor ármala para PvP y más o menos te va a servir para quizás en ciertas ramas de PvE. Vale. Creo que quedó libre Pandorita, ¿verdad? Si quedó libre Pandorita, F. ¡Terrible! ¿Cómo tienes armado el Bafika? 5-5-5-2. No quedó libre a Pandorita, pero sí Poseidón y me va a joder la partida, viejo. Ok. Bueno, aquí hay que proteger al dragón, ¿no? Estamos un poco jodidos, amigos. Este equipo es buenísimo. Pero bueno, ya veremos cómo resolvemos. Ay, mira, amiguito. Ok, lo que voy a hacer aquí es marcarle al dragón, creo yo, para que lo proteja. Y nosotros intentar matar a Poseidón, ¿no? Claro, me encantaría matar a Poseidón, tío. Voy a marcar a los viejos. Más o menos para que no proteja a Poseidón. A ver si nos sale la vaina. Ah, proteja al dragón al final. También. Me sirve muchísimo. Voy a proteger estas dos cosas. Va a marcar a Long, ¿verdad? También. Terrible. ¿Me sirve? Vale. Qué importante que mi Alon sea más rápido, ¿eh? De verdad que sí. Vale. Perfecto. Maravilloso. Aún sigue bug PC. PC no está bug, creo. Lo que pasa es que sin doble turno el pececito se queda muy F, sinceramente. Muy demasiado F. Ok, se ataca dos veces y le funamos al Poseidón. Es que no lo mató ahora. Si es que no nos dio el daño ni de cerca. Parece que mi Alon no tiene cosmo. ¿Qué pasó? Si ataca dos veces le matamos a... Ay, sí. Se muere Poseidón, ¿eh? Menos mal, nos quitamos el control de encima. La verdad que... Vale, doble coso. Esto pega. ¡Ay, no se murió! Pues bueno, doble ejecución, creo. Dime que me da la energía, por favor. ¡Terrible providencia! ¡Terrible providencia! Dime que me da la energía, papu. ¡No, no lo mates, dragón! Quita sea.
A ver, ¿me da o no me da la energía? Uy, sí, qué rico, mira, chavales. Pa'l lobby. Dale. Mejor de lo esperado, sinceramente. Muchísimo mejor. ¡Hostia! ¡Cómo dolió ese baculazo! Amigo. Vamos a pegarle. No debí marcar eso, era Thanatos, creo. Porque ahora lo voy a intentar pegar. Uf. Genial. Genial, genial. ¿Dejo a rango a Xion o dejo a rango al dragón? Creo que voy a dejar a rango a Xion. No, vamos a hacer así. Creo que no caigo por debajo de mis puntos de salud, ¿verdad? Como baje para el lobby, doble ejecución también para él. No, estoy bien, está bien. El problema es que Albafica... Uf, ay, no cargues a Thanatos, vale, genial. Vale, otro más para el carajo. Perfecto. Va a ejecutar a Xion, F. Voy a pegarle esta vaina. Vale, GG, amigos. Era importante cargarse a Poseidón, la verdad. La verdad que sí. A la siguiente ese señor se va. A la siguiente este señor ya... Ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. Uno, dos. Ah, y se va ya. Tres. De hecho, si hacemos así, creo que se revela, ¿no? Ya tenita lo mata. Bueno, no, porque se va a curar ahora. Debí atacarle. F por mi dragón. ¿Lo matamos? Nah, GG. Calculando. Hay un tirito con el AOE de Thanatos y lo sangrado. ¿Te referías a la partida anterior? No, a la partida anterior es que no teníamos para ganarlo. No teníamos nada para purificar. Si tuviéramos un lunes, si hubiese tenido un lunes, sí, la seguía. Pero realmente era un sinsentido. Ya cuando Camus comienza a congelar así, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Buenas, Ariel, ¿qué tal? Bienvenido, un saludito, hermano. Sí, lo del sangrado es una programación que ya tiene. A mi opinión personal, o en mi opinión personal, me parece una muy mala programación, la verdad. No tiene sentido esa programación. En mi humilde opinión, ¿eh? Porque es que la verdad que no, debería calcular los PS. En plan, si le quito un montón de vida, pues debería pegar muchas veces. No sé, esa interacción la veo muy mala. Mala, fatal, re mal. Ay, me quedaban 2 segundos. Ok, baneo Pandora. Seguramente baneamos algo igual. Y ahora, ¿Doku o Araya? Creo que le voy a banear a Doku. Sí, va a ser a Doku, Va a ser a Dokito. Y él baneó al dragón. Ok, estamos sin dragón. Vale, si ganamos esta, nos pasamos a la otra cuenta, amigos. Y ahí vamos a jugar a tope. ¿Mew o Alon? Es la gran duda. Creo que voy a jugar a Alon, Que Mew, ya sabes que me encanta también. ¡Ey! ¡Sticky! ¿What? Una Pandora súper lenta, este señor. O todo su equipo es rápido. O sea, yo le baneo a, él baneo a Pandora, ¿no? Pero curioso. Vale, literalmente Mirror. Ahí no vamos a ver a quién marca este señor. Puede marcar a quien se le dé la gana. ¿Quizás Albagot? No sé. Albagot o Alon. El baculazo roto. Pegó durísimo, Acá, pobrecito, siempre abusando. No lo maltrates tanto. Fue clave matar a Poseidón. Vale, aquí tenemos una cierta... Bueno, es que los Alon van a salir en ronda 1. Vamos a ver. Mi Alon otra vez más rápido, Podemos hacer lo mismo de antes. Marcarle el Alon. Y hacer una simbiosis con el mismo Alon y con otra unidad. Si es que no lo oculta. Ya veremos qué hace. Ya veremos. Bueno, si se mueve 2 veces también. Protege a Thanatos. Ok. Complicado. Creo que no debí ocultar a Xion. Debí dejar que lo marcara. Eso debía hacer, chavales.
A Thanatos. Ok. Pau. Me da la energía eso. Vale, vamos a hacer así. Vamos a protegerle al niño. Vamos a darle doble turno al Bagot. Uy, mi central va a estar jodido, el de él también. Vale. ¡Ay! Tiene un escudo. Y este escudo, el de Hashum. Por eso no le voy a poder romper eso. Ay, sad. Ok. Mi idea era hacerle los cuatro ataques y pegarle con Alon para romper el escudo, pero parece que no voy a ser capaz de hacer eso. Vamos a ver. No era mala idea pegarle. Uy, si lo ponemos. ¿What? No era mala idea pegarle a esto, creo. Hostia puta. Vale. Le doy doble turno a Alon la siguiente, ¿eh? Sin miedo. Ok. Creo que va a intentar hacer lo mismo. Hacer simbios en Alon y. Ah, lo bueno que va a tener marcas de sangrado ahora que lo pienso. Si se mueve dos veces. Vamos a ver qué decide hacer, amigos. Vale, la primera. Creo que va a pegar. Thanatos le va a reventar y se muere por las marcas de sangrado, ¿no? No, F. No te la puedo creer. Ay, mi Alon está muerto. Si hace simbiosis con Alon, está muerto mi Alon. No, lo hizo con Tana, ok. Atacar. Creí que iba a dejar al otro Alon a rango de ejecución. Ok. Está bien. No hay drama. Se muere, ¿no? Digo yo, no sé. No, porque lo va a proteger con... con Xion, claro. No, sigue protegiendo a Thanatos. What? No quiero comerme el sangrado. No puedo dar doble turno, ok. ¿Qué tiene este niño? ¿Será que me lo pueda cargar, gente? ¿Qué dicen ustedes? Creo que la jugué mal el bobo. Creo que la jugué mal el bobo. Debía haber hecho simbiosis y luego atacar para matar a Lon. Ah, no, porque... bueno, está bien, no sé. Le pegó a Hashum, no te la puedo creer. Claro, porque le pegó el fantasmita, ¿no? Adiós, Hashum, pa'l carajo. Nada, estoy jodido, ¿eh, amigos? Acabo de cagar esta partida. Bueno, se murió, está bien. Vale, ahí que queda, rango de ejecución. ¡Ey! ¿Por qué no ejecuté a Athena? ¿What? ¡Qué bobo! Está bien lo que hace. Vale. ¡Ey! ¿Por qué se curó? Vale. Allí se muere. Está bien. Vale. Falta este señor, ¿eh? Adiós, mi Albagot. No te la puedo creer. Thanatos es más rápido. Bueno, Albafica se va a curar ahora. Se le van los sangrados a Thanatos. No, tiene 5 todavía. ¿Se esconde Alon? ¡Oh! Se murió por el sangrado. Es real lo que te da Albafica a veces, ¿eh? De verdad. Lo que te da Albafica a veces es increíble. Las partidas. Es que no sabes a veces ni cómo las gana. Como nos pasó ayer. Partida perdidísima y nada, la gana Albago. Desde el más allá. GG. GG, amigos. Pues, ya hemos acabado acá. Y vamos a la otra cuenta a subir ranguito y estrellitas. Porque ¿qué hora es? Son las 9:30. Podemos echar un par de partidas más por acá. Ya le damos duro a la otra cuenta. A ver si vamos a comprar lo que hay que comprar, amigos.
Mirar, esto hay que comprarlo. No, no puedo porque no tengo recursos. Esto hay que comprarlo. Esto también, ya que domingo hacemos así, así, a lo que nos sobre para mañana. Y esto porque no se compró, vale. No podemos comprar esto. Esto sí podemos comprarlo. Maravilloso. Acá no podemos comprar nada más. Bueno, vamos a seguir unas más. Vamos a ver si llegamos a 20 o algo así. ¿Qué tal, Tors? Bienvenido, un saludo. Y también Javier. Oye, ¿qué tal vuestro enfrentamiento, amigos? ¿Era ayer que se enfrentaban? ¿Puede ser? ¿O era el sábado? No recuerdo. Pero ustedes, ballenas, iban a dar duro. Pau, ¿qué tal? Sí, le acabo de ver el Ares. Amante de tu WAD, dice. Saludos, Marlon. Bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Hola, jovencito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te han sentado los 30. No tengo 30, pero gracias, supongo. Ah, bien. ¿Qué opinión tan mala, Aka? Mejor opina que Zane es el mejor. Zane siempre ha sido el mejor. Y no necesita que yo lo diga para que ustedes lo sepan y para que lo sepa, chavales. A ver. Este señor no se me escape. Ok, sin Orfeo. Ah, no, 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 espera. No ha baneado a nadie. No puede ser. Uy, amigos, no ha baneado a nadie. Ay, sí, baneó a Luafica. Ok. Bueno, pues la tóxica, man, toxicidad, queda tope. F de ballenas, roto la gallena, dice. Roto, a veces me olvido de las manos, papo, pero igual gano. Así es, bro, es que sello el canal. El juego reivindicando a los Pisces, la verdad que sí. Mucho hate que le tira al Bafica, amigos. Pobrecito, no lo merecía. Ahí se viene el potro. Aplicamos la teach de aquella vez. No, no, no nos mata, no nos mata, no nos mata. Estoy jodido, sí. Es que si me matase, estaría guapo. No me sirve, bro. La madre. Nah, qué bobo lo que voy a hacer, gente. Ahí, que se gaste toda la mierda esa. El potro. No creo ganar esto. No es para acá. Se bugueó y no pudo jugar. ¿Cómo que? ¡Ay! No se pudo jugar. Qué raro. Qué raro por parte de GT. A ver si dejamos esto a rango. Sería maravilloso realmente. Vamos a marcar esto. Vamos a proteger a esta vaina. Y creo que voy a proteger bajo la timidez a Athena. Era más rápida mi Athena, ¿no? Sí. Y ejecutamos esto. Todo es parte de un plan, amigos. Ay, ay, ay. No, no vamos a poder ejecutar esto porque Thanatos lo va a matar. No. Thanatos, ¿dónde te sentaste, puerco? Muy mal. Ya con rango B y ya nos deberían pasar el único. Si tuviese. Ah, no, se muere, perfecto. Se muere, se muere, se muere, se muere el señorito. Bueno, ¿a quién controlamos? Al dragón, ¿no? Lo damos para el final, creo yo. Este señor no tiene energía, eso está bueno. Ay, aguante, Orfeo. Creo que lo hice mal porque me va a pegar al chio. Vale, está bien. Mi Athena es más. Quiero jurar que mi Athena es más rápida. No sé por qué. Creo que no. Creo que debí esconderle el bobo. 5.23. Y sí, es súper más rápido que está ahí. Bueno, amigos, creo que vale la pena, ¿eh? Pau, 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 pau. Vale, perfecto. Ok. ¿Qué va a hacer esa Athena ahora? ¿Qué va a hacer esa Athena ahora? Ese Orfeo tiene doble serenata. Uf. ¿Qué dicen ustedes? ¿Utilizamos a Pandy? Ah, no tengo energía. Al carajo, viejo. No te la puedo creer. Se va a morir el dragón. No se va a morir el dragón. Vale. Pandora la vendo, amigos. Vale, básico. Me va a romper el escudo con Thanatos, ¿no? Digo, sí, lo va a hacer, lo va a hacer.
Ah, no, reventó a Pandora. Ok, me sirve. Bueno, tú, antes de morirte, libere su terrible providencia. Maravilloso, perfecto. ¿Se muere por el reflejo? ¿Se muere, no? Ahí está, perfecto. No sé qué coño, le vamos a pegar a Orfeo. A lo mejor se suicida. Qué poquito. Que no mate Orfeo, hay un tirito, amigos. Pero qué verga de daño, pero si no lo tiene a 5. Qué falsedad, viejo. Bueno, este señor se va a morir. Eso lo sabemos todos. Midoku se va a morir, también lo sabemos todos. Y gracias a eso, perdí. Pal lobby, puerco. Terrible. ¿Cómo es eso, Aka? Perdiendo dinero, suscripción para ver la partida tuya con Fakir en online. ¿Cómo que la partida? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Pero si a ti no te duele, Valeria. Tienes ahí doneta para regalar a todos los de la legión. Con esas 4 cuentas, etc. ¿Cómo que quieres verle la partida, Valeria? Ay, terrible. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Qué feo manqueo acá. Sí, totalmente. Pero igual no ganamos, creo. Realmente Gestalt contra Pandora. O sea, Gestalt y Dragón es una combinación muy F para Pandy. No sirve Pandora contra esas vainas. Y Orfeo, pues más de lo mismo. Pero bueno, no voy a banear a Gestalt, ¿sabéis? Vamos a ver qué hace este señor. Si la vuelven a dejar abierta, yo la vuelvo a jugar. Si me vuelven a jugar Gestal, no importa. Vale, no quedó abierta la Pandorita, ¿veis? Sí. Entonces, vamos a tener nuestra alineación del todo poderoso dragón. Que, por cierto, le cambié el central, creo, y ahora tiene esto. La verdad que no es... ¡Ay, que me acaban de funar a Tini Easy, papus! Lo bueno que no tenemos a Long, es decir... Que no pasa nada. Estamos bien. Vamos a traer a la bestia de Mew. Entonces, necesitamos a alguien acá que nos dé sustain. Puede ser Hashun. Podría ser interesante, pero claro, nuestra unidad más rápida es Thanatos. Y solo tendremos 3 puntos de energía exactos. No, creo que va a ser Canon en vez de Hashun. Me gusta más. Sí, Canon de Géminis. Está bien, me agrada. De hecho, podríamos meter un pose, pero no lo vamos a hacer. Está bien. Yo lo llevo 1, 2, 3, 4 y hace locuras el Gestal. Ay, lo trajo con Doquito. Con Doquito. Me sirve porque, claro, él al tener un Hashun me ayuda muchísimo a que salga mi Papillon. Perfecto. Ok. No voy a gastar mucho con Tana, así que ya está. Pau. No sé si lo voy a esconder. Hay que esconder a Mew, eh. Hay que esconder a Mew, amigos. Mew no puede ser marcado por ese Thanatos. Ni de coña. Básico al dragón. Perfecto. Marcamos a esta cosa. Perfecto. Va a proteger a alguien. Seguramente a Hashun o a Toco, no sé. No tengo idea. Pandorita no quedó abierta. No. ¿Terminaste la torre del sello? No, por mañana la termino. Mañana la termino, chicos. Creo que me da tiempo. Esperemos, porque si no, F. Vale, hacemos así. No puede dar... Ah, sí, puede dar doble turno, bobo. Claro. Y mi mío que poco a poco va saliendo, ¿eh? Puede dar la partida, mío, amigos. Ese Hashun se va a morir, por cierto. Y Doku tenemos que matarlo también. Marcó a Shion, me sirve. No va a detonar hasta en ronda 3. Bien. No, después me reclaman, dice. Peter, el stream de hoy tiene que ser re... Claro, categoría R, ¿no? No, family friendly siempre. ¿Por qué hicimos ese Alba? ¿Cómo está este Alba Fica, amigos? Yo creo que le falta odio al básico. Vale, yo creo que juega mucho Alba Fica con dragón, por eso Jacinto. Yo no tendría el valor de jugar a mi Alba Fica con Jacinto porque simplemente mi Alba Fica es un poco... ¿Cómo decirlo?
poco sad, la verdad. Vale. ¿Y a quién coño le ponemos el sangrado? Digo, la seda. Albafica no, creo que va a ser a Doko. Doko nos puede joder muchísimo. Ok, terrible providencia. Nosotros también vamos a lanzar una sabrosa terrible providencia. Estamos pegando. Mirá qué lindo esos escudos para cuando salga mío. ¡Uy! Se la clavó a Doko, amigos. Hermoso. Ahora le voy a poner el hada a... No, la clavamos a Doko, ¿verdad? El hada. No, todavía no la ha tirado. Falta mi básico. Se la clavamos a este señor, creo. O a Tana. Uno de esas dos. Creo que el dragón va a ser mejor. Qué lástima que no sale en ronda 1. El muy marrano. No hay problema, sí. ¿Qué onda con este señor? Eso iba a decir, solo va a tirar un básico. Vale. Bueno, supongo que estaba planteándose esconder, ¿no? A alguien. Podría sacarlo ya, amigos. No, vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo. Ahí le tiramos ahí las mariposas que le caigan al dragón, perfecto. Tres. Sí, yo voy a seguir atacando sin miedo al éxito, pa. Vamos a pegarle, qué sé yo. Vamos a pegarle a este mismo. Voy a romper ese escudo, vale, lo hemos roto, perfecto. El escudo interno. F, terrible providencia. Mi Thanatos también va a lanzar una terrible providencia. Todos sus combos apagados. Vale. Vale. Ahí salió mi mariposa. Esta es nuestra ronda clave. ¿Doku qué hizo antes? Tiró un básico al dragón, ¿no? Podría tirar otro básico al dragón también ahora mismo. Aquí tengo mi duda, ¿a quién coño le pego? Si a Thanatos o a Hashun, creo que le voy a pegar a Hashun, ¿verdad? Sería sensato, no estoy seguro. Bueno, mientras se la piensa, ¿qué tal, Sweet? Bienvenido, un saludo. Acá puedes mostrar a tu albafica, claro que sí, hermano. Vale, creo que acaba de lanzar los dragones de rosa. Uno, bueno, se le fue el escudo. Me sirve, papu. No sé cómo le vamos a pegar a Hashim. No sé. Bueno, si realmente lo vamos a pegar a él. ¡Ojo! Vale, perfecto. No te mueras, Thanatos. Bueno, es que va a... Espérate, Thanatos va a liberar. Con Kano le puedo pegar muchas veces a este señor. Bueno, vamos a ver qué onda. ¡Al pa'l carajo! ¡Mi hada muerta! ¡Ya se fue! Tanta curación que ha robado Mew, creo. Doble a Doko. Ay, ese Doko va a doler en esta ronda. Creo que debí proteger al dragón y no a Thanatos. Creo que ahí me equivoqué muy feo. No estoy seguro. Me va a costar. La partida puede ser. Acaba de romper el escudo a Thanatos, qué lástima que no tenía la marca sobre Thanatos para devolverle todo ese daño al escudito también. Madre santa, este señor. Pepar dice: hola, acá, crack. Tengo 60 tomos azules para Perséfone. ¿Cómo me recomienda dejarla? 1145 o 1155. Ya ahí lo que tú elijas. Vale, se está gastando toda la energía para matarme a Xion. Ok. ¿Será que la mariposa haga la épica? No estoy seguro, bro. Yo creo que estoy jodido, amigos. No sé por qué, pero creo que estoy. No jodido, más que jodido, jodidísimo. Terrible. Ok, ¿qué tiene esta cosa? Bueno, ese Cosmo está desactivado. Y Felina también. Nomás pégale a esto, pégale a esto, pégale a esto, bro. Le pego a esto. Bueno, vamos a pegarle a esto, creo yo, primero. Vale, ahora lo vamos a matar.
No, no me dé el daño, mariposa del inframundo. Sí, con las mariposas, perfecto. Y ahora vamos a pegarle a esto. Joder, le hacían falta todavía 3 ataques. Ah, pero se muere todo mi team. Ese es el problema, que ahora con Doku se muere todo. El dragón no va a aguantar, creo. Bueno, ya veremos, porque el dragón le va a contraatacar 3 veces, ¿no? Bueno, quizás 4. Y a lo mejor con el sangrado lo matemos, no estoy seguro. Se está pensando porque, claro, tiene ahora mismo 8 puntos de energía. Nah, yo atacaría, gasta 5 y le sobran 2 para el dragón. Aunque el dragón no puede curarse, ¿eh? Se va a curar 0. Su dragón divino no puede curarse. Madre mía, este señor. ¿Qué tal, René? Bienvenido. Hola, gente. ¿Qué tal? Bienvenido. Crack, un saludo. El Alba Fica que no se iba a armar. La encuesta, papu. El poder de la encuesta. Yo siempre cumplo mis encuestas. Eso está bien lo que ha hecho. 1, 2. Solo le pegó 2 veces. El problema es que aquí se va a morir, ¿verdad? Nah, GG. Estoy jodido yo, ¿eh? A menos que llegue el turno de Shion. Y pueda proteger al dragón. Pero, nada, estoy muy jodido. Muy a la mierda, ¿verdad? 1. Y así muere Thanatos. 2. ¡Le hizo falta un golpe! ¡En serio! 1, 2. Vale. Vale. El dragón divino no se puede curar, ¿eh? Y este señor no sé si ya le saltó la pasiva. ¿El mío se puede curar? Sí, se puede curar algo. Está bien. Hay que protegerlo. Hay que curarlo, digo. Bro, solo puede marcar a Mew si quisiese ahora. Exacto. Vale, se curó una mierda como habíamos predicho ahí. Esa marca de Alba Fica le estaban jodiendo. Vale, vale, vale. Nosotros sí nos podríamos curar más que él. Vale. Este señor ya está muerto por la quemadura. Digo, por el sangrado. ¿Qué quemadura, crack? Y ahora a rogar que le matemos esta cosa. Porque no le si no le matamos esa cosa, nos funa, creo yo. Yauch. Alba Fica contra el mundo. No creo que la gane Alba Fica, ¿eh? Mi mío está muerto. Solo es cuestión de... Exacto, de pegarle una segunda. ¿Será que me salve el sangrado? No creo. Bueno, depende. Si me mata... Bueno, no. Porque Alba Fica me va a matar también. A él no le ha saltado la pasiva. O sea, tengo que comerme la mirada de Thanatos. No me ha saltado la pasiva, le va a saltar en Alba F, creo, ¿no? Sí. Me va a reventar. Lo había marcado en la ronda anterior. GG. Bueno, aquí lo voy a dejar en mi cuenta. Voy a mostrar a tu Ishiro, ahora te lo muestro. Gran aventura, no he hecho la gran aventura, vos DCS, qué roto estás, amigo. Sé gran aventura, me ahora te muestro al dragón, papo. Pero esto es importante. Hola acá, una pregunta, eso ya se lo había respondido, ¿no? Ah, no, esa es otra pregunta de José. Óptima, ¿cuántos tomo? Óptima, ¿qué te refieres? En plan, ¿quieres usarla con pasivas? ¿O también quieres usar sus primeras habilidades? Porque realmente una Persephone ya te funciona 1-1-4-5, ya te funciona muy, muy bien de maravilla. O 1-1-5-5, que son 40 tomos. De verdad, es mucho más barata que Alon. ¿Cuál es el problema? Que si tú quisieses ir más allá y armarla, en plan, para meter semillas y germinarlas, ya el costo sube mucho. Porque las dos primeras son con probabilidad. Y necesitas por lo menos dejarla a 4 cada una de ellas. Si no, en su defecto, a 5. Así que... O 40 libros o casi 80. Sinceramente, ¿eh? Es cara, Persephone. Yo se les recomendaría 1-1-5-5. Pero si tienen para dejarla mamadísima, háganlo, no se van a arrepentir.
El problema son sus dos primeras habilidades. Que son con probabilidad, ¿sabéis? Ese es el problema. Porque las pasivas están claras. La última 5 y la tercera 4. Incluso a 3. Muchos de Jamir, digo, muchos jugadores la dejan a 3. Pero claro, ya eso depende de ustedes. No es mala dejarla a 3. Pero eso depende de vuestros recursos. Vale, ahora la pregunta. Documento para observar a los Masei, papu. Go. Albafiki hizo boom. Sí, hola, ¿cómo estás? Soy nivel 58 en el juego y lo más que he subido en Galáctico es Diamante 1. ¿Qué me recomiendas para mejorar mi cuenta? Pues Diamante 1 está bien, puerco. Diamante 1 está bien, nivel 58. Pero yo te recomiendo, en plan, enfocarte mucho en los templos. Mucho, mucho, muchísimo. Pero muchísimo. Dos, perfecto, en los templos. Principalmente en el de armaduras y skins. Cuando vengan skin de forma gratuita, o sea, gratuita me refiero a que sea una moneda del juego, la pilles. Intentes hacer lo imposible por pillar las skins y irlas subiendo poquito a poco. La renacida tiene que ser tu prioridad e intentar echarle muchas horas. Echarle horas y hacer todos los eventos que más puedas. Y otra cosa también que te aconsejo. Es que no dejes personajes a medio armar. ¿A qué me refiero con medio armar? Es decir, que no tengas tantos tomos como, por ejemplo, por Suiki y Perséfone. Ay, qué difícil decisión. Bueno, vamos a tirar un 3 o un 4. Mira, un 3 me sirve. Es decir, tú digas, ok, tengo, no sé, 20 libros. Le voy a meter 10 a Perséfone y 10 a Suiki. O no hagas eso, elige una unidad. En plan, arma muy bien a una unidad y luego, si tienes gemas, pues está bien tirar por las dos. Pero si vas a armar, que sea una, ¿sabes? Si vas a armar, que sea una. No, no armes muchas unidades mal armadas, sino que arma unas pocas bien armadas. Para que te sirva. Porque luego cuando vas jugando en Galáctico, a veces tú te preguntas, ¿por qué el canon o por qué el personaje X del rival hace más que el mío, aguanta más? Porque claro, a lo mejor estará mejor esquileado y el tuyo no está bien esquileado, ¿sabes? Así que sería un consejo también que no cometas ese pequeño error. Que está bien tenerlos, pero claro. Coño, no le di empezar, soy bobo. Vale, entonces, esto. Invasión especie. No he hecho esto, ok. Vale. Tesoro místico. Uy, uno especial. Vale. Voy a llamar a la puerca, amigos. A ver si me quiere ayudar. Bueno, mientras voy haciendo arena. Automático. A ver, vale, esto está hecho. Ay, no he reclamado mis armaduras. F. Bueno, 50 para la próxima renacida, que seguramente será ya cojo lunes, ¿no? Supongo, no sé. Posiblemente. O Farao. Por ahí va. Ro Rata la música de la gran aventura hace meses que no la escuchaba. Rata. Eso es porque, claro, te has convertido en una ballena desde hace meses y no necesitas la gran aventura. Los mortales como yo sí la necesitan. A eso me refiero de hacer todos los eventos posibles. Háganlo. Hasta el cansancio. Ese juego para OS nunca lo entendí que te da bueno. La gran aventura te da flores, fragmentos de personajes de rango S. Y principalmente las flores. A veces te da fragmentos de tomo azul y gemas de invocación si tienes buena suerte. Si has pillado muchos cofrecitos. Vale, está bien. Ok. Perfecto. Todo aporta, amigos. Todo suma. Todo lo que ustedes puedan hacer suma muchísimo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esto para acá. Qué grande el bot SS. Una leyenda. Invita al bot. Una leyenda. ¿Crees que el PvP Melee sea PvE por el aniversario? Bah, yo es que ya. Yo ya no sé qué creer. Espero sea PvE. Metan el pastelito ese y digan, aniversario.
Pero ya sabes, GT, es que te puede meter un pastel al final PvP y tengas que matar al pastel y te baja el consumo de energía, que es el buffo que siempre te da, ¿no? Así que ojalá sea PvE, pero ya con GT, no sé, hay que estar preparado para lo que sea. Shun Divino, la afición quiere a Shun Divino. Ah, Shun Divino también. Yo creo que Shun Divino también podría ser una muy buena opción. Para renacer, sí, señor. Vale, esto lo voy a hacer después. Vamos a entrar a la cuenta de la parada, amigos. Vamos a hacer PvP ahí. A tope, ¿eh? Shun Divino puede ser una muy buena opción. De hecho, podrían sacarlo con la skin y meter otra skin acá en el coso. Bueno, no sé. No, porque ya salió. ¿Qué coño estoy diciendo? No, 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 no. Ya veremos. Mirar, en plan, guardar lo que voy a decir, pero la skin de Lune va a venir con, en Cazador de Tesoros con su Renacida, hacerme caso. Si es que GT se la está guardando para ese momento, son unos puercos. ¿Cómo de verdad, de todas las skins que salieron en el Cazador, no, en la Medalla de Caballeros, la que más deseaba era la de Lune? Quería ese skin, pero los puercos nunca la metieron y no la han metido aún. ¡Qué asco! Era el skin que más quería. Pero bueno. Vean la gran aventura. Sí, es súper útil, ¿eh? Todo suma, amigos. Siempre lo he dicho. ¿Qué hay? C45, ¿cómo te va? ¿Vas a tirar por Perséfone? Claro que yes, amigo. Claro que sí, vamos. Vamos a tirar por Perséfone. Roto mi Spanglish. Ay, coño, que me estoy metiendo a la cuenta equivocada. Ya voy a hackear a otro pobre. Nada, terrible. Terrible. Coño, que esta no es esta. Perfecto. Acá predicciones. ¿Predicciones para qué? Menos mal que es matar el pastel en otra cosa. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Acá Miliel del pastel. Por mi cumple. Anontógenes. Un bot imitando a otro bot. Totalmente. Entre bots nos entendemos. Qué lindo. Qué linda es la amistad entre bots. Las 100 diarias de Suikyo. Ahora subieron a 100. Nah, es que Suikyo, de verdad, me recuerda mucho a la cobardía, bro. Mira cómo le dijimos, Suikyo te va a salir. Nah, es muy cobarde. Y al final sí salió, ¿sabes? Pero bueno. Eso le ha enseñado una gran lección y es confiar en nosotros. Ok, amigos, let's go. Aquí vamos a acumular estrellitas si podemos. Vamos a ver qué tal. Vale. Se viene la primera. Ay, que no tiene sonido Paolo, ¿verdad? Como estoy sin casco, creo que sí. No, no hay sonido. Vamos a jugar la primera partida sin sonido. Un poco triste, ¿eh? Yo creo que si tuviera el modo. Si este juego tuviera modo. ¿Cómo decirlo? Modo oscuro también se lo pone Paolo, ¿sabes? Para completar el pack. Va a jugar Pandora. 100% real, ¿eh? Se viene Pandora. Se viene Pandorita, se viene Pandorita, se viene Pandorita, Pandorita, Pandorita. Linda Atena, sí. Pero no hay como esta waifu. Esta waifu es la waifu más waifu de todas las waifus. Waifu suprema. Vale, ya está. No sé ni por qué me voy a la elección de equipo si ya lo tenemos. Cuando sea ballena, quiero ser como tú. Pues espera que yo sea una ballena y ya. Ya pasarán cositas. Mientras tanto, F. Serás un free to play como yo. Oye, Porco, ¿crees que aún vale la pena meter tomos al? Sí. Artemisa, sí. No pasa nada. C45. Realmente a mí me encanta Artemisa en modo caza. Me parece más divertida, más versátil. Una. ¿Cómo decirlo? Postura no. Un modo menos explorado por algunos, pero modo caza está muy roto, ¿eh? Lo que te da Artemis en modo caza es increíble. No solo te vayas por el brillo, pero tú piensas que en brillo, paulatinamente, o en un futuro, irán sacando unidades tipo Suikyo que beneficien mucho en el brillo, ¿sabes? Ya empezamos otra vez, qué asco. Hacemos la tech.
No, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a suicidar a Pandy. Pobrecita mi Pandy. Se va para el carajo, ¿eh? Se va para el carajo. Si me la controla, está bien. Si no me la controla, pues está bien. ¡Epa! ¡Epa, epa, amigo! Bueno, vamos a meter el consumo aumentado. Vamos a ver a quién se lo metemos. F, porque calamidad no vamos a poner. ¡Hostia! Pegó más surfeo. Ok. Amigo, interesante. O sea, Gestalt no nos hizo una mierda, pero Orfeo nos rehumilló. Verga. Debí meter en calamidad a Orfeo. Ok, bufa Canon. Le cuesta 5 puntos. Orfeo, ¿no? Dios. Dios. Uf, hay que matar a Canon, viejo. Mi Pandora está muerta. Mi Athena era más rápida, ¿verdad? Menos mal. Lo bueno es que Canon le cuesta 5 a la siguiente, así que le va a costar mucho. Eso me sirve, me gusta. Vale, todavía tiene energía Gestalt para matarme a Pandora. Hay que matar a Canon ya, ¿eh? No, su Athena es más rápida y le cuesta 2 puntos. Oh my god. Qué sad, viejo. Muchas gracias, Free Marrano. ¿Dónde te has perdido? Muchas gracias por el super chat. Puerco, extraño ver tus manqueadas. Ya estaré libre. Muchas gracias, hermano. Tremendo, papu. Aquí estamos manqueando fuerte como siempre. Qué lástima eso, amigos. Ay, se curó igualmente. Ah, no, no ganamos. Imposible. Qué lástima lo de su Athena. Todo lo hubiese cambiado ahí. Ah, mira, era Rosa. Nah, imposible. A causa, mi tech tira el cetrazo de 6. Lo hicimos antes. Una vez nos salió. Pero no nos da la energía. Nah, igualmente, el Orfeo que nos acaba. El Canon matándonos a Orfeo fue una locura. Una locura. Era Rosa, jugador de Jamir, chavales. Hacemos así, ¿verdad? No, vamos a banear a. Bueno, nosotros tenemos a Camo, podemos jugar con Camo. Podemos guarrear y ser muy cerdos. Es a Milo este señor. Le baneamos a Camo Divino. Le vamos a banear a Hashun, chavales. Espera. No, 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 vamos a banear a. Ay, que no me da tiempo para el otro. Vale, entonces vamos a tener nuestro equipo de Alba God. Pero sin Orfeo realmente. Sin exclamación y con Doko. Para detonar a full con Doko. Ok, no está baneado, ¿no? A coño, sí. Está dentro del campo, viejo. ¡Qué animal, Dios mío! Vale, sin Alon. Ay, Dios. Doko, Xion o Mew. Pero él trae un Kano. Entonces vamos a hacerlo así. Creo yo.
Ah, no, Athena no nos sirve realmente. Bueno, sí, para ejecutar nos serviría, pero vamos a ir así, creo. Está bien, me sirve. Vamos a probar. Acá pone una rola de fuego. ¡Ay, Dios! ¿Verdad, amigos? El sonido. No, F. ¡Qué manco! Nada, Paolo, déjame la cuenta, Lee, está puerco. ¿Cuándo unen al juego una pelirroja que aparece en los libros rango A o B? No recuerdo. Se llama Kiara. Se llama Kiara y no sé cuándo la vayan a añadir. Es exclusiva. De hecho, es de un juego llamado King of Glory, que es un MOBA de China. Tiene su versión europea o global, que se llama Arena of Valor. Pero es de ese juego. Es exclusiva. Fue una colaboración. Como es un juego de Tencent, pues dijeron, mira, vamos a hacer este crossover. Y la metieron. Pero aquí dudo que la metan. Estuvo en el códice, pero fue bugueada. O sea, fue un bugazo. Con todo este señor sin miedo al éxito, viejo. Ay, tengo miedo que Shion se me muera, ¿eh? De verdad que sí. Tengo mucho miedo de que Shion se me muera, bro. Pero vamos a ocultar. Vamos a ver qué tanto. Vamos a ver. Sí, hay que ocultarlo, hay que ocultarlo, hay que ocultarlo. Creo que voy a marcar a Thanatos, puede ser. No, voy a marcar Orfeo. Porque tiene un básico, bro. Ay, Dios, si tenía energía. Bueno, en fin, da igual. Lo malo es que Shun no puede curarme. Ahora. Dependo mucho de Mew, ¿eh? Tengo que proteger a esta cosa. Si me lo marca, estoy jodido, realmente. Vamos a proteger esto. Vamos a aumentarle esto a esto. Y a ver si este señor se suicida. Esperemos que sí. Ok, no le pegué. No le pegué esa Afrodita, marrano. Vale. Vamos a hacer así. Es mínimo el daño que ha recibido Orfeo. Si tiene dos serenatas, ¿por qué? No debió. Ay, no sé. Si hubiese sabido eso, no lo ocultaba, ¿eh? Vale. El problema es que, ¿cómo salvo a Mew? Ese es el verdadero problema. ¿Cómo coño lo salvo? Dale, Afrodita, pegó 800 veces. ¡Ay, tenemos un escudo extra! Perfecto, esto nos puede ayudar. Vale. Con esto no puede romperla. Bueno, y si ataca también no puede romper el coso este. A menos que que le pegue 5 veces. Ya lleva una. Esto va a pegar 2 veces, serían 3, 4, sí. Yo creo que sí lo hace, ¿eh? Creo que estamos jodidos. A ver. Pero igual se va a intentar. Allá lleva. Ay, con Orfeo fueron 4. Ahí está. Para el lobby. F, amigos. Vale. Hay que acumular las marcas ya, ¿eh? Hay que acumular las marcas ya, bro. Thanatos se me murió, ¿no? Todo mal, ¿eh? Todo mal, amigos. Buah. Muy mal todo. Debí proteger a Mew y no a Shion. Pero pensé que se iba a quedar a rango de ejecución. Vale, por Hashim, ok.
Ah, pero claro, Doku es más lento, por lo tanto lo puede marcar y ya me jodí, güey. Bueno, ya veremos cómo encaja esto. Sigue protegiendo a Thanatos, está bien, la verdad. No, marcó el Bafica. Ok, me sirve. Vale. ¿Por qué no le pegamos con el fantasma a Shun? What? Hay un tirito, como dicen, ¿eh? Hay un tirito, porque me marcó al Bafica. Ah, no, no sé, se va a morir Doku. Es imposible salvar esto. Claro, y puedes ejecutar otra vez gratuitamente. Se muere. No se muere. Me curo. Nada, terrible. Imposible que Doku aguante, ¿verdad? Cosmo Central hecho mierda. Cosa de Orfeo. Por lo menos me va a llevar Orfeo con el básico. Sí. Ay, qué mala jugué, ¿eh? Tenía miedo, pero preferiblemente que Mew sobreviviera, supongo. Para la siguiente. Nada, ya eso lo hago luego. ¡El sonido, el sonido! Terrible. Acá solo se te oye. Ya. ¿Cómo debe estar el Bafica? Mínimo 3, 4, 5, 1. Mínimo, ¿eh? 3, 4, 5, 1. Por cierto, bienvenida a May. Un saludito y gracias por lo del sonido también. Así como a todos, chavales. Así debería estar el Bafica para empezar a hacer. Para empezarlo a jugar. Lo puedes jugar con menos, realmente. Qué mal, de verdad. Me da rabia perder así. Pero bueno. Aquí esta semana si sirve el intercambiar 40 por... Sí, esta semana sí. Esta semana sale Persephone, amigo. 100% real. Y si no sale, yo le devuelvo... Nada, mentira. No vaya a ser los puercos de GT y me troleen. Ah, pero sí, va a salir esta semana. Va a salir esta semana Persephone. De hecho, en el post de Facebook sacaron un vídeo donde decían, falta 3 días para la emperatriz del inframundo. ¿Y quién es la emperatriz del inframundo? Ya saben. Ya saben quién es la emperatriz, amigos. Bueno, vamos a banear esta vaina. Pronto te vamos a banear a ti, querida. Y Hades. 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 No. La vaca. ¿No tienes audio el juego? Sí, pero... Mi compio, mi copiloto no juega con audio. Terrible, Paolo. Terrible, terrible. Me da igual, ¿eh? Me da igual que me juegue Hades. Yo voy a ser fiel a mis principios. Súper fiel, ok. Me baneó a Himnos. Ojalá lo tuviésemos, ¿eh? Para de verdad marranear mucho. Este es el equipo de Pandy. Y el del dragón está en Poseidón, acá. Tenemos esto bien, esto también. ¿Tenemos la Faquiriña por acá libre? Creo que sí, ¿verdad? Vamos a jugar sin Albafica. La pregunta es, ¿con Julián Sama o con esta vaina? ¿Doble congelación o daño? ¿Congelación o daño? ¿Congelación o daño? Congelación, creo yo. Vamos a ir con la congelación, amigos. Nos vamos a ir con la congelación, amigos. Perfecto. Y vamos a congelar estos dos posiblemente. No estoy seguro, ya veremos. Si este señor juega Hades, claro, tendrá un Hades mamadísimo. Me sirve. ¿Cómo debería estar mínimo el toro para empezar? Ay, me le ralentizó el amiguito. Pues para empezar a jugarlo el toro con la segunda 5 y ya lo demás a 1, 2. Eso es lo mínimo, lo más mínimo del universo para sacar alma. Pero es demasiado corto. Lo ideal sería meterle 30 libros. Eso es lo más exagerado, pero es un toro super OP. Que sería 5, 5, 1, 5. Ahora lo puedes jugar con menos. Qué sé yo, 1, 5, 1, 5. O 1, 5, 1, 3. Y así. Vale, creo. Creo.
que va a sacar timidez al dragón, ¿no? Creo yo. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ahí está. Y no va a atacar con canon de Géminis. Porque claro. Entonces, ¿puedo congelar a Adamantio o puedo congelar a Thanatos? A Thanatos, ¿no? Porque por cualquier cosa nos marcaría Athena. La verdad que... Dang. Me sirve. Protege. Exacto, protege esa vaina, bro. De hecho, le voy a marcar a Thanatos, bro. ¿Cuánta resistencia tiene este amiguito? 60. Sale el puerco. Maravillosa jugada. Y 7 más 6, sí chicos, 7 más 6 esta semana. ¿No recuerdan que hice unos pasos bobos y, y no la pude terminar? Vale. Me sirve porque estos dos van a estar linkeados. Perfecto. Ahí está. Vale. Y si Thanatos tiene que marcar, que marque en ronda 2. Le cueste. Y si tiene... Ah, no puede ocultar a nadie este amigo. Más ralentización, viejo. Ok. Supongo que va a poner la cosa en Hades, ¿no? Digo, en el dragón. Y ahora sí va a atacar. No sé quién va a atacar. Ufa. No falles, pose, por favor. Bien. Un poco sad sí es esta situación, amigos. No un poco sad, bastante sad sí es. Vale, no puede romper el escudo de Poseidón porque antes tiene que romper este escudo. Bueno, sí puede romperlo porque el dragón le contraatacaría. Vale, le marco a Long. Me sirve. De hecho, para que Hades no nos chupe vida o no nos robe, mira lo que vamos a hacer. Vamos a matar a Kano primero. Ese es el plan. Perfecto. Ay, no se murió. Aguantó mucho Hades. Fuck. F. Quería dejarlo a rango de ejecución. Ok, bueno, está bien. No funcionó, chicos. La tech. Triste. ¿Será que Radamanti le puede pegar a Shion, por favor? Ahí está, bien. Me sirve. Así sí. O sea que aquí tenemos que pegarle a Hades. Digo, a Kano. Un golpe lleva eso. Hay que eliminar esta vaina. Vale. Eso. Está jodido, la verdad. Dios mío, dragón divino, ¿podés parar, amigo? ¿Todos lo matamos? No, no lo matamos. No somos capaces de matarlo. Claro que no. Claro que no. No sé si lo pueda curar. Pff, lo voy a hacer así. Vale, vamos a proteger esta vaina. Vamos a tirar un basiquito porque realmente quiero curar a mi dragón por si llega a sobrevivir. Ay, Poseidón está expuesto. Es que se va a morir. Ese es el problema. Ahora, si se muere, Hades queda expuestísimo, ¿no? ¿Qué tiene? Diente. Pegó a Thanatos, ok. Vale, este señor para que se muera, ¿no? Ay, Thanatos me va a reventar la puta cabeza.
Qué pesadilla, Dios mío, de Hades. Tenemos una muralla aquí. Impenetrable por ahora. No me digas que su Atene es más rápida que la mía. Pero como sea eso, voy a llorar. Vale, todo lo... Ah, menos mal, está bien. Dios. ¿Pero qué está pasando, doctor García? ¿Cuánta gente atacando fuera de turno? Rota la Atena, se quedó bugueadísima. Menos mal porque su Atena era más rápida. Es que, de verdad, ha atacado Radamante y todos se han vuelto locos. Me he quedado como un simple espectador. Como alguien que ve Hamir. Y es que, claro, te quedas como en plan, what the fuck, man? Uf, Radamantis me va... Creo que Radamantis me va a rehumillar. Nada, porque lo matamos con el dragón, vale, está bien. Vale, GG. Terrible, todos estaban bravos. Su Thanatos, mi dragón. Nada, todo ahí fuera de turno. Tengo 101 tomo. ¡Qué locura de tomos! Tienes un montón. Pero yo también tengo esa cantidad, creo. Y al final no lo voy a terminar usando, seguramente. 44 tomos para Perséfone, 26 para Camus Divino y 30 tomos para Albafica. ¿Cómo dejar Albafica con 30 tomos? 5, 5, 5, 1. Así, así lo dejaría yo porque me parece importante el básico que esté a 5. La segunda puede quedar a 4. No es necesario dejarla a 5. Te ahorras 4 tomos. La tercera la puedes dejar a 5. No, no la puedes dejar. La tienes que dejar a 5 sí o sí. Y ya que si dejas la segunda 4, puedes subirle la última 3. Y dejarlo 5, 4, 5, 3, por ejemplo. Ya depende de gustos. Y así te queda más equilibrado, ¿sabes? Y ya como tú quieras. Mis 200 gemas esperan a Persephone. Amigos, qué locura. De verdad, esa partida... Solo te quedas como espectador en plan, ah, muy bien, ah, bien. Todas esas gemas y tomos totalmente. Muchas, mucho ahorro. Tengo 607 gemas y 0 libros para Switch. Shere, sigue ahorrando, puerco. Parece que soy el único que se acuerda, la verdad es que sí. Congela al dragón. Ah, así es. Mira, nos leímos la mente, Pablo. Mira, voy a banear a menos porque odio el control. Va a traer seguramente esta alineación marranísima. Y le voy a banear exclamación, ¿eh? Voy a banear exclamación. Vale. Entonces, nosotros podemos jugar el team de Albacot con Alon, porque no va a traer exclamación. Y con Mew también podríamos jugarlo, que podría ser bastante interesante. No, va a ser más interesante traerlo con ATNSS por el simple sentido de que ese señor, como va a jugar a Yune, necesitamos ejecutores. Ay, ah, puede que traiga su dragón divino también y me quede muy sad esta alineación contra su dragón. Sí. Está bien. No jugué el Team Tóxico, me sirve. Me sirve mucho. Jugó sin Thanatos. Ok. Su balón es más rápido, sí. Un poco F. Bueno, un poco no, muy F realmente. Bueno, a ver qué hace este amiguito. ¿Qué tal, Darwin? Hola acá, Sabrosón, ¿cómo estás? Andamos muy bien, amigo. Un saludito, ¿qué tal? Gracias por preguntar, papo. Ahora sí la vamos a pegar duro, porque la última vez no le pegamos fuerte, no sé por qué. Pero hay que darle con amor. Roto el mueble, el dragón está rotísimo, papu. Roto el AK solo humillando a la gente, lamentable. ¿Cómo que humillando a la gente? Lamentable tu comentario, puerco. Vamos a ver. Va a ser clave nuestro linkeo. Va a ser clave con quién... Linkeemos, amigos. Nos deceleró a esta vaina, ok. ¿Para qué no? Linkéalo.
Nuestro alón va a salir, ¿no? Nos vamos a quedar sin que salga el puerco. Ok, perfecto. Entonces, le voy a pegar a Shion, creo yo, primero. Ah, no sé si lo vaya a matar. Qué difícil dilema, ¿eh? Qué difícil decisión, perdón. ¿Cómo que qué difícil dilema, Bob? No le salió a Long, amigos. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, viejo! ¡Oh! ¿Dónde te sentaste, amigo? A mí me pasa muchas veces, te entiendo. Es jodido. Da mucha rabia eso, ¿eh? Ah, amigo. Bueno, a veces te toca a ti, a veces le toca al rival. Agradecido con el de arriba. Dale, por favor. No te lo funes, sino que déjalo a ranguito ejecución. Nah, si es que el daño de este alón es una puta locura. De verdad, si es que de saberlo... Si es que de saberlo, mejor le tiro, mejor lo mato de una y luego lo escondo, ¿sabes? Pero claro, no lo sé. Lo bueno es que es más rápido ahora, lo puedo esconder, supongo, no sé. Seguimos escondiendo esta vaina. Ahora marcamos, ¿a quién coño marcamos? Vamos a marcar alón. Alba Fica. Alba Fica o al dragón. Alba Fica o al dragón. Esto iba un golpe. No sé a quién marcar, amigos. No tengo ni la mano. ¡Ah, Alon ya! He dicho Alon, a Hashun. A ver si me aprendo los nombres. ¿Cómo voy a dejar a Persephone? 1-1-5-5. Esa es mi cuentita. En la cuenta de Paolo, o sea, en la cuenta que vamos. Que esta que estamos compartiendo. Posiblemente 1-1-4-5 o 1-1-5-5. La idea no varía mucho. Ok. Pero simplemente me ha denegado el doble turno. ¿Será que podemos dejar esta niña a rango ejecución o algo así? Maravilloso. 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 Perfecto, amigos. Perfecto, amigos. Basiquito. Thanatos va a romper ahí con todo. Vale. Naisu, Naisu. No le pegues muchas veces, por favor. No le rompas el escudo. Uy, uy. No te la puedo creer. Vale. Y doble turno al 11. Bien. Alba Fica. Básico. No ha linkeado a nadie. Ahora se pueda que se venga un ataque fuerte. No. Con Shun. Digo, con Shion. Y le va a pegar a ambos, ¿no? Si se fue un alón, estoy jodido porque tengo marca de sangrado. No, menos mal. Menos mal, viejo. ¡No! Bueno, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No podía hacer otra cosa. Ay, un poco triste sí que ha sido esta situación. Al carajo, amigos. Pero tenía que hacerlo. Si no lo ejecutaba, me hacía una doble ejecución. Nah, lo ha jugado mucho mejor que yo. Muy bien. Vale. Tenemos una ventaja, que es Atenas. La cosa es que esto se nos va. Y si eso se nos va, estamos jodidos. Bueno, doble turno a Thanatos y que sea lo que el señor quiera. Pega para ocultarte. Sí, eso hice, pero claro. No se ocultó. Creí que iba a matar a Atena. ¿Ves lo que...? Matamos a Shion, pero no matamos a Atena. Dios, cómo pegue ese alón también. Le voy a dar doble turno a Thanatos y no esta cosa. De hecho, tengo ganas de darle doble turno a Atena, pero se lo voy a dar a Atena. No
No pego mucho, bro. Buah, el problema es que aquí el dragón me va a matar. Se van a ir todas las pasivas. Todas las rosas. Ah, y matas a Shun con este ataque, ¿no? Un poco sad sí que es. Ah, perdida. Perdida. Ok, vamos a intentar el último recurso y es bajarle los PS a este niño. Son 4. Esta vaina para que no se cure. Nada, estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Ay, terrible. Al carajo, amigos. Mejor jugado por parte de él que mía. Muchísimo mejor. Nah, GG. Buenas, ¿qué tal, Suikyo? Estamos hablando de ti, marrano. Una cantidad de tomos. Acá vale la pena gastar 8 tomos azules para subir la segunda. Thanatos lo tengo 1-4. La verdad es que sí vale la pena, pero a ver, si tienes unidades aún por subir, yo aguantaría. El Thanatos está en el pool. De Amalas te puede ir saliendo poquito a poco sus copias. Claro, con mucha suerte. Pero 1-1-4-5-5 funciona muy bien. 1-5-5-5 es una puta locura. O sea, es muy... Se nota muchísimo el cambio. Y bueno, tampoco harías mal mejorar otra unidad que te haga falta, ¿sabes? No harías nada mal. Voy a poner a Poseidón. Y creo que llegó la hora, amigos. De ser un poquito tóxicos. ¿Dónde tenemos Frost por acá? Ya tenemos hecho. Vamos a ser marrano. Espero salga, porque como no salga, va a ser un poco triste, sinceramente. Si no sale esto, va a ser muy triste. Pero se va a intentar, vamos a ver qué pasa. Javier, muchas gracias por el superchat. Un saludo para mi amigo Jorge102. Qué grande. Un saludito enorme para el crack y el papu de Jorge. Saludo enorme. Pensamos lo mismo. Los dos venimos a ser tóxicos. Ah, caray. Nice. Reinaldo Aka, buenas tardes. Acabo de abrir el mixer. Felicidades, por cierto, a los free to play. Acá me recomiendas hacer en esta etapa comprar flores. En plan, comprar flores. En plan, Jamiro, apostar bien. Si puedes comprar con el polvo divino también, florecitas. Y si la legión hace el bot de flores, chapo, hermano. ¡Ay! Me cago en la puta, que no. ¡Ay, no! Le di mal. Me puse a leer y creí que había escondido a Mew. Soy bobo. Ah, está bien que pierda. Ojalá. Terrible, amigos. Bueno, vamos a marcar la tana. Vamos a ver qué se cuece. Y mi cosa es más rápido. Oculto a Shion. Si es que soy... Ay, terrible lo que he hecho. Bueno, no hay drama. Marcamos a quién. ¿A Thanatos o a esta vaina? Vale. Claro. Obviously. Vale. Ahí tiene 3 copitos. Congelalo. Dale, copitos. No, congelamos a Lon, pero si se va a purificar, Dios, qué mala suerte, y me congela a todos él. No te la puedo creer. Y es que estoy flipando, bro. Yo flipo con mi suerte. Claro, que tengo que proteger a Mew. Bueno, ¿será que me aguante? No lo sé. Vamos a cubrirlo ahora.
Coño, ¿por qué no se pone el escudo? ¿Hola? Ah, coño, porque lo estaba seleccionando mal. Ok. Y no tiene copos este amigo. Triste realidad. Vale, vete a básico entonces. Si ha hecho eso, vete a básico. No lo mato porque tiene fucsia. Le va a pegar. Va a intentar. Claro, cargar mi Thanatos. Mi Thanatos va. Ah, no, pegó primero. Pues GG. Y ahora, pues bueno. A rogar al de arriba. Perfecto, joder. Eso está bien. El problema. No, sí. Vale. Nuestro Thanatos puede ganarla todavía. Ok. Está bien, me sirve. Agradecido con el de arriba. Aquí nosotros hemos tenido también suerte. Las cosas como son. Ahora hay que congelarlo. La cosa es que no vamos a poder congelarlo. Ay, Dios mío. Lo bueno es que él no tiene energía. Puto básico. Me congela con el puto básico, viejo. Y al uno lo congelé de manera infinita. Nah, ahora sí no, F. Muy sad, eh. No mató a Camus, no mató a mi Camus. Ah, claro, porque está congelado, wow. Vale, mío, inmunidad, inmunidad, puerco. No tiene inmunidad, no tiene inmunidad, no tiene inmunidad, mío. Nah, no te la puedo creer, en serio, si es que. No hay nada de mi lado, amigos. Bueno, si se muere Athena, estaría bien. Estaría bien. Pero no la va a matar. Porque este señor es listo. Ah, va a ejecutar a Mew también. Está bien. Nada, GG, bro. GG, bro. Ah, era Cardi. Uf, F. Me equivoqué muchísimo al no esconder a Mew. Cagada, ¿eh? Pero creí que había pinchado sobre Mew. En fin. Muchas gracias, Thor, por esos 2 mesecitos apoyando al canal. Un saludo para que Aka, que le va a mostrar la partida a Valeria. Contra Fakir había dicho, ¿no? Así que bueno, ya veremos. Qué barraro, de verdad. Pobre Valeria, vaya bullying. Los va a expulsar de la legión, chicos. No hagan eso, hombre. Es como diría este. ¿Cómo se llamaba este señor? Davy Jones. Para los que han visto Piratas del Caribe. ¿Acaso no le tienes miedo a la muerte? Vale, estas dos vainas. Pelea de tóxicos, sí. Nada, la manqué muchísimo, sí. De verdad que creí que había puesto amigo y no lo escondí. Ahí ya perdí. Y bueno, mi Camus tampoco con el balón. Ahí también la perdí. Falta. Ah, vamos a banear esto. Está bien. Va a jugar Hashun. No voy a tener Frost, ¿eh? Porque Frost creo que no me conviene con Hashun. Oh, ¿qué pasó ahí? ¿What the fuck? ¿What? Exclamation. Creamos al Bagote en este team, ¿eh? Jugarlo así. Me sirve, me gusta. Ganó el Camus divino más lento. También. Pero mi fallo fue ese. Mew, porque si Mew quedaba vivo, no había quien lo detuviese. Ese fue mi fallo. Saludos acá. Aquí llegando al directo, confirma que se viene o no las piezas de himno en un mes o no. Se supone que sí, porque. Vale, Saori, qué raro. La cosa es, ¿cuándo es ese mes? Porque recuerden que con lo de Athena pasó lo mismo, algo así. Y no sé cuánto pasó para que se cumpliera esa condición. Creo que hubieron 2 rotaciones o algo así. Pero se supone que en un mes. Yo contaría el mes más una rotación entera de las unidades. Pero sí. Bueno, este señor juega Saori. Pero su nivel de toxicidad no está tan alto porque falta una Yone. Entonces, aceptable. Aceptable, la verdad que sí. Va a ocultar a Rhadamanthi, lo cual está bastante bien también.
Y nosotros tenemos mucha ventaja porque tenemos un... Le pegó al dragón. Tenemos un dragón divino. Esa es nuestra ventaja, amigos. No vaya a ser el diablo que este señor le pegue un acorde final, lo mate y me vaya para el lobby, ¿sabéis? No, 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 señor. No va a ser así. De verdad que iba a proteger a Lom, porque iba a quedar fuera de la protección del dragón. Pero digo, no he usado Ultimate, de verdad. Digo yo, no voy a hacerle tiro un acorde o algo así. Yo uso el toro. Tengo el toro armado, pero no lo uso casi. Sé que es buena unidad, pero no sé. Tenía un buen equipo con Tauro. Me gustaba, de hecho. Ah, bueno. Vale, creo que vamos a marcar esto y esto y ya está. Aunque este señor poco a poco se va muriendo, ¿no? Ufa. Ufa, amiguito. Pero mira cómo pega el niño. Y es que a veces me daño, no lo entiendo, papus. Yo creo que si le pegaba a Orfeo lo mataba, ¿sabéis? Ah, terrible. Partido caridaco. Cardíaco, sí. Mucho, mucho. Cardo Cardi subió un vídeo donde Shijima le hace counter a Suikyo. Sí. De hecho, también yo tengo un vídeo de eso. Vale. Lo que pasa es que Shijima no se usa mucho. Pero quien lo tenga armado con las puertas de Buda es una muy buena opción para hacerle counter a Suikyo. El Pope roto. La verdad es que me da pereza el Pope jugar contra él. Deberías usar al toro pega duro. Lo sé. Acá la vida es cruel, ¿por qué no debería hacerlo la muerte también? Depende de vuestras creencias, amigos. Depende. Depende de lo que ustedes crean. Ya no se hacen villanos como David Young, totalmente. Dormí malvado, dice la otra. Nada, mucho bullying a Valeria. Pobre. ¿O no? Vale, protegemos a nuestro niño. Porque este señor, en teoría, ya no corre peligro. Ahora, ¿será que lo funemos? No lo sé, pero vamos a intentar. No, le curamos. Thanatos curador. Tercera serenata, viejo. Y le va a bufar. No, le bufó a Radagot. Radamanti se va a curar, ¿verdad? No, no sé. Da igual. Le vamos a reventar los feos, bro. Le vamos a pegar duro. Bien. Nos vamos a curar, creo yo. Sí, nos vamos a curar por precaución. Y tiramos un vasito. Nice. ¿Qué pasa, Carlos? Bienvenido, un saludo. ¿Qué onda? El antitauro divino usa el normalito. El tauro normalito. Vale, tiene que pegar básico. GG, ¿no? Lo malo es que Suikyo no se puede curar. Ese es el problema de Suikyo. O sea, no sé si es problema o lo hicieron a posta. Porque realmente es una unidad muy fuerte. Pero te dicen, tiene este problema. ¿Y sabéis quién se beneficia de todo esto? Mew nuevamente. Porque claro, Suikyo al ser una unidad de ese estilo, pues seguramente lo vayan a ocultar muchísimo, ¿sabéis? Mira, no voy a curar. Sí, voy a curar a Doko, supongo, pero este señor se va a morir. Se debería morir. A menos que el fucsia pues lo salve si tiene fucsia. No, no tiene fucsia. Le vamos a esconder a este niño. No sé si se muera Doko, creo que no. Le falta la pasiva, no estoy seguro. Ay, sí se muere. ¿Ves? Es lo que le decía. No entiendo a veces. Mi Atene es más rápida, ¿no? No sé por qué le puse la marca a Kos. Le va a sacar la pasiva. Vale, GG. Ya está bien. Se muere. Vale. Nice.
¿Y el toro podría hacer counter de Psychic? Claro que sí, o sea, toda unidad. Es que el Tauro le hace counter a lo que sea. Hasta él mismo. Los counters de Suikyu son Athena, Shijima, Mew podría ser interesante. La vaca. Artemisa en cierto modo porque en plan, cuando lo resetea no está su pasiva de espejo, si es que tiene acumulado un montón. Thanatos también, porque pega doble. Alon lo puede farmear bien sabroso. El dragón divino. Tú imagínate que Suikyu se vuelva loco contra alguna unidad que esté marcada y le pegue 800 veces a esa unidad. Pues el dragón le podría, ojo, contraatacar mucho, ¿sabes? Así que sí. Hay muchas. Shijima también, no sé si lo mencioné. Cualquier tipo de control también para lobby. Himnos es un pedazo de counter. Increíble counter para ese niño. Y qué más, ¿qué más? Vamos a traer al patrón, amigos. Patrón, presente. Que sea presente el patroncito. ¿Hay revisión de cuenta hoy? No, mañana las revisiones de cuenta. Comenzamos nuevamente. Muchas gracias, Tors. Qué roto. Un saludo para mi amigo Javier, que manda saludar a mi amigo Jorge 102. También me retiro por. Muchas gracias, Tor, por el super chat, hermano. Un saludo a Javier. Lástima porque no se dio vuestro enfrentamiento, porque el Tito GT nunca decepciona. Siempre bugueando el juego. Y también nuevamente un saludo a Jorge. Jorge 102 o del 102, pregunta. Muchas gracias. Qué grande soy, de verdad. Lo aprecio y lo agradezco. Hablando de Tauro, ¿eh? Ay, acá, ¿dónde te sentaste, hermanito? ¿Dónde me senté, amigos? Uf. Taurito, ¿eh? Corre, siente dos. Ese no es un problema del colmo, que con todo lo que pega también se curará. Soy que no se cura, Sakiel. Él no se puede curar. Soy que es una unidad anti-healer. No puede recibir curación ni por él mismo ni por otra unidad. No puede curarse. No puede. Ese es su problema. Amigos, ¿no escondió al dragón? Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? No sé quién coño le vaya a sacar el alma. No estoy seguro. No lo sé. Posiblemente sea los tres últimos que tengo acá. Esta Felita es la afortunada posiblemente. Pero con eso evitamos uno, que salga Long, y dos, que ponga ese escudo rancio. Lo protege, ok. Vamos a marcarle a Thanatos. Para que lo proteja en la siguiente. Tiene fucsia, qué raro. ¿Por qué goloso? Dice el otro. Tremendo, vieron el aca de un golpe, se puló todo. ¿Qué va? Esperarse, esta cuenta se va a volver, amigos, fuertísima, ¿eh? Ya lo veréis. Vale. ¡Ay! No liberó mi Thanatos. Un poco satis estoy por esa situación. Bueno, que pegue, no pasa nada. Que pegue el niño, que pegue, que pegue, que pegue. Que pegue, que pegue, que pegue, que pegue. ¿A quién le sacarían el alma? Se la sacaría a Thanatos, ¿verdad? O se la sacaría a Long. Incluso al dragón. Sí, por eso digo que no es un problema, estaría demasiado roto. Si... Exacto. No, tampoco con robo de vida. El robo de vida a Suikyo creo que no se puede curar con robo de vida, porque es una curación al fin y al cabo. Entonces creo que tampoco le afecta el robo de vida. Vale, lo que ha hecho está bien. Esto para nada realmente. Bueno, mira, vamos a hacer así. Me
Bien, 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 que ponga el pechito. Vale. ¿Será que aguante el tanatazo, amigos? No lo sé. Alon es más lento, ok. Le pegó a Thanatos y no al alma. Vale. Vale, Thanatos no va a aguantar por lo que veo. ¿O sí? Tiene fucsia. Vamos a ver. ¡Reviéntelo, Thanatos! Dale, Tauro, no seas rancio, hombre. Rango de ejecución, por favor. Por fin nos sale algo, hermanos, qué bien. Me sirve. Voy a matar a Thanatos. Bueno, ahora sí lo va a matar, obviamente. El problema de Suike es que sus counters no son los que se banean siempre. Exacto. Exacto. Ahora, cuando salga Himnos Renacido, o sea, cuando muchos lo saquen ya, pues ahí se va a convertir peor el coso. Pero sí, hay muchos counters de ese señor que se juegan. Es que hay demasiados counters para Suike. Pero no estoy diciendo que no lo vayan a sacar. Igual va a estar fuerte, creo yo, el personaje. No me la puedo creer. No me la puedo creer. No me la puedo creer, hijo. Voy a seguir congelando al dragón, creo yo. Vale. Todavía tengo el árbol con Alon. Voy a intentar ejecutar a Athena. Tauro lo voy a dejar para el final, creo yo. Ay, no puedo ejecutarla. ¿Qué? Va, da igual. Qué bobada, bro. Alon no se escondió aún. Ok. Bueno, supongo que le va a sacar al Malón. Y está bien, es súper lógico. A Poseidón. Vale, desapareció ese niño, ok. ¿Sabéis que va a ser un problema? Si mi alumno es más rápido que su Athena, perdería la partida. 4.96, 3.10. 4.90. Ay, 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 ay. Ese va a ser, ese es mi problema. Claro. ¿Ves? Ahí está. ¿Poseidón sigue vivo? Sí. Sigue vivo. Pero mi alumno se muere. Vale, hay que matar a esa cosa. Hay que matar a esa cosa.
Pues si de todas formas está muerto, ok. Hay que matar esta cosa para que esta cosa sea visible, ¿no? O no, 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 no. Bueno, ya veremos. Podría curarme, pero no lo voy a hacer, creo yo. Ay, cómo fui a tirar esta partida, gente, de verdad. Tiradísima, ¿eh? Muy mal. Malísima. Fatal. Incluso puedo ir por... Exacto, por Shin. No se vuelve visible el hermano. Su Atena, mi Atena se va, pero la de él se queda. Qué bien. Su Atena se va, pero la de él se queda. Y no le he sacado el arma. Qué rabia me va a dar esto, perderla, ¿eh? Qué rabia me va a dar. Su Atena se va, ¿no? Esta ronda. ¿Puede ser? ¿Que la gane el dragón? No creo. Porque tiene que aguantar el pisotón de Tauro más el ataque de Alon. Ay, 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 ay. Nada. Hostia, me vuelve a ganar Cardi, ¿eh? Farmeándome el puerco. Terrible. Qué ganas de tirar la partida, amigos. Sat. ¿Por qué dijeron que ni con robo de vida se cura? Porque el robo de vida es una especie de curación. Por eso lo pienso. Pero no sé todavía, sinceramente. F por Cardi, entonces. ¿Por qué F por Cardi? Estás jugando en contra... Ah, no sabía que estabas jugando en contra de Cardi. Nos toca el diamante. Ya está. Se va a volver loco el chat. Se va a ejecutar. Sí, lo que pasa es que la jugué mal al matar a Atena. Ese fue mi fallo. Mal, mal, mal. Prácticamente he regalado esas dos partidas. Las he regalado. Las he tirado a la basura, amigos. ¿A quién baneamos ahora? Al pato, creo yo. Las jugaste feo, puerco. Sí. Literalmente, ¿cómo no jugar una partida? ¿Cómo manquearla? Bueno, vamos a cerrar con Pandora porque quedó abierto. Vale, listo. El win era Long. Sí, es que la jugué mal, 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 mal. Las cosas como son. Qué roto Cardi. Te tiene de hijo Cardi. Puede ser. El sacrificio está servido. Ojo, Pero no lo ocultó. Ahí creo que se ha equivocado. Porque creo que no está mal su jugada. Pero claro. Nosotros ahora se lo podemos controlar. Y la jugué feo. El juego ayudando a causar. Si te merece ganarle al diamante. Nada, terrible. Ríndete. Déjalo ganar, Free to Play. Ríndete. Hay que nerfear a Cardi. Nada, realmente la he jugado yo mal. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, ya pegamos. Ok. Ya pegamos la calamidad, digo yo. Ay, qué manqueada. Bueno, da igual, no pasa nada. Todo roto, Cardi. Así es. Dice Cardi que con esa victoria llegó al legendario. Que con esa victoria llegó al legendario, así que GG. Supongo que bien. No había llegado al legendario, Cardi. Pues muy F. ¿Qué dice? ¿Nos rendimos o no? Qué free to play. No, qué abuso. En sus manos está gente. ¿Qué dicen ustedes? Abuso al diamante. Alguien que detenga esta masacre.
La vida es dura. ¡Qué hijo de su madre! Voy a rendir, ya está, no pasa nada, que se venga la racha de derrotas. Ayúdalo. La verdad que sí, es fin de temporada. Es fin de temporada. Siempre que hacen un comentario así me causa gracia porque, o sea, siempre están los dos tipos de personas de... Ay, coño, ¿cómo decirlo? El de ríndete, el de destrozarlo. Está bien, no pasa nada. No costaba nada, supongo. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. Hoy muchas manqueadas, gente. Terrible. Acá jugando la parada con un free to play. Ya matado, díselo. Nagana le debía venir en racha de victoria para que le saliera. No pasa nada, está bien. Así que no me atorpeo, ya ves. Qué violente. La mancodaba. Acá te están farmeando, mi amigo. Sí, hoy estamos jugando mal. Muchos manqueos. Pero no hay problema. A veces se anda bien, a veces se anda mal. No pasa nada. Vale. Nos falta terminar esas vainas, así que lo vamos a terminar ahora. Vale. Campo de honor ya lo ha hecho Paolo. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer esto, supongo. Pa, pa, pa. Y acá. Humildad, amigos. Nada, mentira. Esto es gracias a ustedes. No, qué manco acá te ganó un diamante. Qué vergüenza. Vergüencísima debería darme. Hasta los diamantes me farmean el día de hoy. Nada, terrible. No nos sale absolutamente nada, amigos. Nada de nada. Vale, esto ahí quiero... Paolo aquí recoge esto. Así que le voy a gastar todo esto y le voy a comprar esto, amigos. Así que bueno. Bueno, vamos a ver. Son las 23. Creo que voy a aprovechar unos 20 minutos para cosmear las unidades, creo yo. Para ir viendo los cosmos. Esta cosa no está armada, ¿verdad? No. El potro, el pony. Tenemos un orfeo. Dos sagas, dos cosos. Vale, la siguiente creo que hay que comprar. Vale. Mañana sí hay que comprar estas dos cosas, creo. Vale. ¿Eres ballena? No. Tristemente. O felizmente, depende. Hay que sacar la visa de nuevo para que no te farmen. Nada, terrible. Realmente esa derrota, obviamente bien jugado por Cardi, pero realmente manqué muchísimo. O sea, eran partidas que teníamos ganadas y simplemente las tiramos a la basura, las manqueamos. Vale, esto hay que comprarlo ya. Ok. Pero no hay que comprarlo, hay que aguantar esto todavía. El ciclo astral ya está hecho, Torre del Sello también está hecha. Y a ver qué onda, qué tenemos por aquí. ¿Cómo tenemos los cosmos? Tenemos 3000 en el inventario. 3000, ok. Ok. Ponte este potro. Tenemos dos, vale. Vale. ¿Qué más teníamos aquí rezagado? Un Shion. Dos Fénix. Y Pablo, ¿por qué no le pones candado? Esto se te va a funar, ¿eh? ¿Dónde está Lune, por cierto? Me gustaría tener a Lune en esta cuenta, chavales. O sea, mamadísimo. Pablo no lo tiene mal, por cierto. Hay que subirle esta. Hay que comprarle. Hay que subirle esa vaina. Mira, todo sin desbloquear, ¿eh? Este señor es una ballena. Le da igual perder eso. Vale, ya está. No, nos quedan 15 segundos. ¿Qué te recomiendo?